Yo voy, amor. Hermana, qué bueno que pudiste venir. Gracias, pero no vine por ti, vine por mi mamá. Bueno, acá está mi enamorado Rolando, la señora Luisa, don Mario y mi mamá. Ella es mi hermana Aurora. Espero que todos estén muy bien. Sabía que esto era importante para mi mami, así que vine por ella. Pasa. Llegaste perfecto. Rolly nos ha hablado mucho de ti. Dice que el trabajo que haces con los niños en el albergue es admirable. Para mí no es un trabajo, es una alegría. Trabajadora, solidaria y encima linda. Chabela, estarás muy orgullosa. Orgullosísima de mis dos hijas y también de Yair. Tu flan está exquisito. Me vas a tener que dar la receta. En el palacio hay un puesto de postres que venden cuando hay kermeses y eventos familiares. Pero creo que la encargada se muda, ¿no? Sí, es verdad. Si le interesa, puedo presentarla con Wanda. ¿Wandita? Yo la conozco. Fuimos vecinas. Esa sería una genial idea y a Wanda le encantaría. ¿Tú qué dices, Aurora? Sí, es una buena idea. Mamá, a ti te iría muy bien ya no tener que vender en la calle. Sí, tendría más clientes y podría formar contactos. Y nos podríamos ver más seguido. A ti también, Aurora, porque supongo que la vas a apoyar, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo queda en familia, perfecto. Y yo feliz de trabajar junto a ellas, las tres juntas. Si es que no nos sigues escondiendo, ¿no? Aurorita, eso ya pasó. No te preocupes, que eso no va a volver a pasar, Aurorita. Tienes una amiga en mí. Muchas gracias, doña Luisa. Por su tono de voz fuerte y claro, me doy cuenta de que es una buena persona y que dice la verdad. Y usted, don Mario, es un padre muy querendón. Bueno, ¿quién quiere más postre? Yo le sirvo. No, no. No te preocupes. Yo lo sirvo. Tú anda a la cocina y hazme un té. ¿Alguien quiere más postre?